como decirlo, mejor que puede, continuamos con más corridos esta tardecita. Un domingo de poesía,
gente que quería pedir esos corridos, ándele pues. Vamos a avanzar para que nos siga pasando bonito de lo mejor. La música 100% por allí de los titanes del norte. Estamos contentos por allí por estar esta tarde aquí cuando está. En esta bonita comunidad estamos de fiesta aquí en San José de Allende. Ándele pues, tribu. Y cómo decirlo, mejor vamos a avanzar para que nos siga pasando bonito allá para toda la gente que está llegando. Y recuerden que estamos por allí en la esfera de, ya por allí el jaripeo, viene el gran jaripeo por aquí de la comunidad, como no. Vamos a pasar allá para los camarógrafos, también le mandamos un saludote. Estamos contentos por estar aquí con ustedes. La música por ahí que están solicitando a través de los mensajes. Claro que sí, compadre, por acá nos llegaron por acá los saludos, compadrito, por ahí de ese grupo de ruferos que están por allá en los Estados Unidos, compadrito. Vamos a mencionarlos por ahí uno por uno, así de que le pedimos al camarógrafo que por ahí prenda el lente, compadrito, porque esto se va hasta los Estados Unidos. Y vamos a por ahí a saludar a por ahí al grupo de ruferos que están en Lubbock, Texas. Dice por ahí para ahorita lo traduce por ahí el otro chavo. Ándale. Allá para la gente que está por ahí en Lubbock, Texas, le mandamos el saludo a la gente por allá de todas partes. Sabemos que hay mucha racita por allá. Hemos trabajado por ahí algunas veces, nos hemos topado por allá, raza de por acá, de estos barrios también. Allá para la raza que radica en Kilgore, Texas, también saludos por allí. Allá para la raza que está por allá en el estado de la Florida, el estado de Georgia. Allá para también para toda la gente de Tennessee, saludos a la racita, los roferos, todos los de por ahí, los de Kentucky, saludos. Claro que sí, compadre, dice por ahí para el Concho, que está en Amarillo, Texas. El Pez, que está por allá en Lesbio, Texas. Para del Magis, que está en Austin, Texas. Del Leve, que está en Amarillo, Texas. También para el grupo del Rocky, que está en Austin, Texas. Del Bola, que está en Dallas, Texas. Del Silves, que está en San Luis, Missouri. También para del Team. Del Team, que está en San Luis, Missouri. Y para el del Rubén, que está también por allá en San Luis, Missouri. Para los Cala, que está en Austin, Texas. Para los del Bicho, que están en Oklahoma City, compadre. También para los del Toquín, que están en el Fayor, Illinois. Para los del Casangas, que está en North Dakota. Para los de Beto, que están en Austin, Texas. Para los Willis, que están por allá también en Austin, Texas, compadre. Para los Arellanos, están en Tennessee, yo creo que dice acá, compadrito. Para todos ellos, para todas esas personas que yo creo que están cooperando, compadrito, por acá para que esto se lleve a cabo, los saludamos. Por ahí los vamos a estar mencionando en un ratito más. Vamos a seguir mencionándolos esta tardecita. Muy contentos y agradecidos por ahí para todas las personas que han puesto curelito de arena, compadre, para que este evento, como cada año, se lleve tradicionalmente por aquí en esta bonita comunidad de San José de Allende. Así es que vamos a continuar, compadrito, que más temas esta tardecita. Los Titanes del Norte con ustedes. Ya, sus expresiones, y que bueno que vamos a olvidar de su tierra, compadre, porque hay que seguir acá con las tradiciones. Átele pues. Vamos a dedicarles un corrido bien picudo para esa raza que está por allá, a través de por acá de las redes sociales. Se llama El Peligro Sale, dice. Apenas salí, tengo su cano bien acelerado. Arriba mi Guanajuato, bonito mi lindo estado. Quiero ver a mis paisanos como viene el pecado. Caigo en la fuera, la que hace volar y bullar. Mis amigos y primos, un gusto de nada de comparto. Traigo suficientes kilos para divertirnos un rato. Para mí quiero un amor de amor, amado familia y servicio. Un tiempo largo, carente a mi infancia. Así recorrió mi vida, aumentando la vida. Estoy de camino a
quien los ando buscando, a darles una risa, que les salida en una, como la venta brava. No vale el valor en la vida, porque soy de cuatro puestos. A ver, bueno, sigamos explicando de los temas en los corridos por ahí, compadre. A ver, parece que están por ahí llegando los jinetes, ya están por ahí listos, compadre. Estamos aquí casi a punto de iniciar este bonito manipeo. Esta bonita tarde. Vamos a continuar con la música por hoy para todos ustedes. Dale, mis amigos, gracias. Por ahí andan nuestros amigos de los Titanes del Norte, complaciéndole, poniéndole sabor, haciendo recuerdos maravillosos de aquellos ayeres. Música norteña, música de recuerdo con eso norteñón. Gracias, les informamos a nuestros amigos que están ya listos de montar los Intocables de Guanajuato, de mi compita Lalito Baeza, contra los Jinetes Vaqueros de Hierro de allá, el circuito de Barajas de Emilio Loyola, a quienes saludamos en esta tarde, señoras y señores. Después de esta canción nos vamos a ir con la presentación. Igualmente le solicitamos la presencia de los encargados, el encargado, el promotor, el patrocinador, por favor, si se puede presentar ahí con nosotros a un ladito del cajón, ahí, o mejor dicho, acá donde va a salir la antesala de los toros. ¿Sale? Ahí nos vamos. ¿Qué dice, primo? Vamos a unos saludos, un ladito por acá, dice, saludos a todos en Texas, para el Manín, para el Tony, para el Mace, para el Mamalón. Ah, perro. Dice, y el Tony y puro bofillo. Es lo que dice cuando nos vemos. Saludos. Eso, saludos a toda la Unión Americana. Ahí andan nuestros amigos, los paperos, a todos ellos también saludamos, a las paletas de hielo. Ahí sí venden paletas de hielo frío, porque le compren al niño, porque si no al ratito le va a salir chillón. ¿Y para qué quiere que le aburra el jaripeo? Entonces, poco a poco se está poniendo ya abarrotada la plaza portátil que hoy se instaló en este lugar bonito, sabroso, en San José de Allende, San Miguel Allende, Guanajuato. Todo en honor al patrón, a San Antonio de Padua. Pídele favores, hoy que es su día. Ojalá que el agua no la aviente, porque de verdad, como la requerimos en Guanajuato y gran parte de la República Mexicana. Señoras y señores, el tiro se va a poner bueno entre Jinetes Vaqueros de Hierro contra los Intocables de Guanajuato, de Lalito Baeza contra Emilio Loyola. Estará toda la armadura, todo el armamento tirando metralla allá a la ganadería de Rancho El Encino, los toros americanos desde Palmillas de San Juan, Guanajuato, para todo el universo. Así es de que, en lo que se prepara, ya dijimos, después de una melodiosa, por favor, nada más que ahí se presente uno de los responsables para que nos pase el por mayor. Si ya está listo también y de acuerdo, pues vámonos para hacer la presentación oficial. Saludos a toda la gente allá en la Unión Americana nuevamente. ¡Y nos vamos con esto! Ellos son nuestros amigos, los Titanes del Norte, en el escenario. ¡Póngale play! ¡Adelante! ¡Suéltela! Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón. Toda madre, cuando me aviento el tercer cañón. Y me voy para el otro lado, y borracho no pasaré. Oh,
Por allí para que siga por ahí con lo que tiene por allí preparado. Ándale pues, ahí está la música de los Titanes del Norte. Con los billetes, con los dólares, muchas gracias, Diosito se los pague. San Antonio de Padua se los multiplique en salud, trabajo, en amor, en viejas, en novios, en maridos, en lo que sea. Pero que se les multiplique, ¿no? Gracias a mi compa Jorgito Arellano Torres, el Willy, que ya donó $150. Voy a decir todos los que donaron y pues, muchos pusieron de a 150, otros de a 200, otros de a 100 y otros de a 1000. Así es de que ahí los vamos a mencionar para que los vaya grabando mi estimado el encargado del ente mayor, Rubén Hernández, el Chuy, el Locote, muchas gracias por la aportación. Efren Torres, el Camaycito, a mi compa Gerardo Patlán, el Bocho, a Martín Vázquez, el Pechón, a Adolfo Vázquez, el Abuelo, a mi compa Juan Arellano, el Johnny, a Benjamín Arellano, el Chino, Juan Manuel Arellano, el Pacheco, Alonso Valdés, el Mar, Antonio Vázquez el Póker, Antonio Vázquez el Bolita, mi compa Bolita, saludos a José Armando Arellano, el Babito, ahí estamos, y por supuesto también a mi compa Junior, ahí está, ya estamos la 303, la 402 y nos vamos a la 563, a Junior Vázquez, muchas gracias, al Canelas, a nuestro amigo José Armando Arellano, el Babito, ya lo habíamos dicho, Adolfo también, mi compa Adolfiño, ¿cómo estamos? Adolfo Vázquez, el Alacrán, muchas gracias, Alberto Patlán, el Verani, a mi compa Humberto Arellano, el Wandis, a Guillermo Vázquez, el Memín, Juan Tapia, el Fentanilo, a Raúl Páramo, el Botellín, a Guillermo Hernández, el Memo, a Martín Hernández, el Mace, Antonio Hernández, el Tony, a mi compa Antonio Arellano, el Toby, a Mario Arellano, el Mamalón, saludos para ellos hasta Austin, Texas, allá en donde está el estado de la Estrella Solitaria, saludos para ustedes, muchas gracias, ahorita vamos a mencionar a los que siguen, así es de que, si se puede, ingeniero, ya póngale play, súbale, porque nos vamos a ir con la presentación oficial en esta tarde, con la gente maravillosa que ya abarrotó, un evento totalmente gratuito, pagado por todos estos que estamos mencionando, y que en el trayecto del jaripeo, estaremos dándole salida y agradecimiento a todos y cada uno de ellos, que se encuentran en las diferentes partes de la Unión Americana, allá trabajando, echándole galletas para que, pues todo esto, siga la tradición en nuestro pueblo, en nuestro bello Guanajuato, y por qué no decirlo, aquí en San José de los Allende, municipio de San Miguel de Allende. Señoras y señores, y ahora sí, si no hay tanto preámbulo, ingeniero, póngale play, súbale, muchachos, mis niños, súbale, porque nos vamos con la presentación oficial. Acomódese, señoras y señores, vamos a iniciar con el espectáculo. Somos adictos al peligro, ahí vamos, somos adictos al peligro, ya están listos. ¿Sí vinieron? ¿Dónde están las mujeres solteras? No, están dormidas. A ver, bájale, ingeniero, nomás poquito bájale. Vamos a ver si vinieron esta tarde. Yo quiero escuchar a las mujeres solteras en esta noche. Pero que se escuche perrón, ¿eh? Cuando yo pregunte, ustedes me dicen, esta tarde venimos a pasarnos la coqueta, disfrutar el espectáculo, pero sobre todo a dejar los problemas. Los problemas se quedan allá afuera. Los problemas aquí no ingresan. Aquí nosotros nos vinimos a divertir y hacer algo a lo grande, ¿sale? Cuando yo pregunte dónde están las solteras, que se escuche las que son solteras. Y las que quieran ser solteras por un día, pues también aquí se vale gritar, ¿sale? Bájale, ingeniero, bájale un poquito nada más. A ver, en San José de los Allende, ¿dónde están las solteras? ¡Ah, chinga! A ver, bájale, ingeniero, todo. ¡Ah, chinga! ¿No vinieron o qué? ¿No hay solteras? ¿Dónde están las tóxicas? Uy, yo quisiera que este fuera mi rancho. ¿Me cae de aquí eso que sí? Allá hasta se pelean por gritar. A ver, entonces, ¿dónde están las mujeres que son vírgenes? ¡Ay, que la chinga! ¿Dónde están los borrachos? Pues nomás allá, uno, dos, tres. ¿Y tú qué, chino? ¿Estás a gusto, hijo? Eso, mi rey.
Bien como tú, mi niño. Bienvenidos, señoras y señores. Pues bueno, hoy sin tanto preámbulo, yo soy su amigo servidor El Gallo Mota una vez más. Gracias por la invitación allá, patrones. Muchas gracias detrás del micrófono. Hoy estaremos llevando a cabo la crónica, la narrativa para que usted escuche y se ponga al tanto de todo lo que va a acontecer en este momento. A partir de ahora, les presento el elenco estelar que vienen a trabajar y entregarlo todo para todos ustedes, porque sí, somos profesionales, haciendo lo mejor en Guanajuato y en gran parte de la República. Hoy tenemos grandes cuadrillas de jinetes y también tenemos una ganadería que ha viajado y ha hecho historia. Sembró la semillita y poco a poco ha ido creciendo, poco a poco ha ido resaltando dentro y fuera del medio. Hoy está con nosotros nuestros amigos de Rancho El Encino. Para recibirlo, quiero que todos ustedes me acompañen. Un espectáculo de a gratis. Toda la raza que está allá en la Unión Americana y la gente que aportó aquí, por ellos, hoy este espectáculo es gratuito. Así es de que cada que yo mande llamar a uno de ellos, de los integrantes de este espectáculo, ustedes recíbanlo con un fuerte aplauso, con la ovación, porque también se siente perrón cuando uno pasa aquí al centro. Así es de que, señoras y señores, vamos a invitar primeramente al señor ganadero Rancho El Encino, los toros americanos, los toros multicampeones. Véngase y bríndele el aplauso al señor ganadero o al caporal que hayan mandado, pero el aplauso fuerte, bonito, que se escuche. ¡Eso, mi niño! ¿Ya te va creciendo el bigote, mendigo? ¿La vez pasada no traías nada? Bueno, ahora sí, dijimos que el espectáculo tenía que ser garantía, por ello se llamaron dos de las mejores ganaderías del estado, una de las más conocidas también, por supuesto, sin dejar atrás la otra. Quiero invitar primeramente al capitán, al cazatalentos de esta gran representante, desde allá, desde el circuito de Barajas, don Emilio, ¿sí? Ex profesional, jinete ya retirado hoy, el cazatalentos está presente. ¡Brinden el aplauso! Desde el circuito de Barajas, ellos son los vaqueros de hierro, capitaneados por Emilio Loyola. El aplauso de todos ustedes para recibirlo, porque también este les brindó espectáculo. Gracias, Emilio. Bienvenido, buenas tardes. Acomodándonos en filita posterior, otro tampoco que por llamarle a segunda no quiere decir que no trae nada, sabe el peso que carga y por supuesto también sus muchachos lo respaldan, ¿sí? Me refiero a mi compa Lalito Baeza de acá de Guanajuato, los intocables, adelante, otro capitán también de cuadrilla. ¡Brindele el aplauso a mi compita Lalito Baeza y ya presente en este circuito! Gracias, mi compa Lalito, bienvenido, mi hermano. Una vez más, después de tanto tiempo ya no vernos, aquí nuevamente nos reunimos. Señoras y señores, voy a llamar a cada uno de los jinetes, quienes ellos hoy entregarán alma, cuerpo, destreza, habilidad, valentía y honor a todos ustedes en las montas que a continuación veremos. Primeramente, encabezando la lista, viene con el toro llamado Cobra, Güerito desde Tlacolte. Bienvenido. El aplauso, mi gente, para Güerito de Tlacolte. Ya presente, mira nada más. La juventud, mi niño, pura juventud. A continuación, seguindo, el Astro Boy lo presenta Parca Junior desde Querétaro. Querétaro se dejó venir a Guanajuato. Ahí le hicieron el llamado y el aplauso para recibirlo. Ahí está con nosotros Parquita Junior de Querétaro. Bienvenido, mi rey. Adelante, bienvenido. Vámonos con el casillero número 3, se llama Parrandero. Es para otro desde allá, desde los Apaseos. Murillo de Apaseo, casillero número 3. Recíbalo con el aplauso a la gente hermosa de San José de Allende y sus comunidades. Denle el aplauso, muchas gracias. Adelante, mi rey. Mucha suerte dentro de su batalla. Nos vamos, casillero número 4. Casillero número 4 se llama Amarillo Texas. Uno de los toros también impresionantes al momento de levantar. Contra otro que sabe meter la escuadra. Chorriento desde Serrano. Brindele el aplauso para recibirlo a la gente maravillosa. Y acá de este lado, de San José de Allende. Gracias, bienvenido, mi niño. Ahí poco a poco se dejan caer los aplausos. Parece que ya llegó. Ya llegó con nosotros otro más. Se va a ir Tequilero contra. Es el jinete Chepe de Arreguín. Adelante, mi compa Chepecito. El Chepe de Arreguín se va en este toro llamado Tequilero, que no la tiene nada fácil. Y ya viene chaparrito, pero grande de valor. Denle el aplauso, señoras y señores. Ahí está con nosotros mi Chepe. Ahí nos vamos en el siguiente casillero. Se llama El Ilegal contra uno de los campeones. Allá se llevó la ruleta guanajuatense en Calpilla, Guanajuato.
hoy regresa para nuevamente hacer historia, Cuetón, desde el llano para todos ustedes, señoras y señores, un campeón lo tenemos aquí con nosotros. Miren el aplauso para recibir a Cuetón del llano. Bienvenido, Cuetón, mucha suerte en su monta el día de hoy, nada fácil. A continuación viene Toro Llamado Luminoso para Chaus. Es de Meritita Tinaja para todos ustedes, este que le entró primero al sorteo, dijo Gallo Mata, y yo me voy en ese luminoso, pues vamos a ver cómo ilumina la plaza el día de hoy. Pero ustedes ilumínenlo con el aplauso, mi gente, que no falten los aplausos. Ahí está para Chaus de la Tinaja. Posterior nos vamos al Toro Llamado Barrabás, este toro complicadísimo para un pichi de Acungípar, Acungiro. ¿Qué dijo aquí este? ¿What? Te vato, me lo dice en inglés. ¡A Conguripo, mi rey! ¡Chinga! Te digo, ¡bienvenido! Échale, mi niño, desde allá. Tierras ya cercanas a Michoacán. Por ahí anda ese pixi. Ahora nos vamos, solo llamado Juan Colorado, ya casi en la recta final, para un titis de Guanajuato hambriento. Hambriento de triunfo. Este es de los de Intocables. Por supuesto, también está presente en esta tarde. Brinden el aplauso. Ahí está, listo, bienvenido, mi niño. De este tamaño tenía un perrote. Este tamaño, ¿verdad? Bienvenido, mi compa Titis. Se venía persinando, se venía encomendando. Ahí nos vamos para cerrar con un gato mexicano. Estos de Rancho El Encino contra Tecatito del Llano. Tecatito del Llano también está presente. Welcome to the house. Pásale, vámonos, mi rey. Y nos falta uno más para cerrar la lista. ¡Arre, vámonos! A continuación tenemos también otro toro ya listo para Terror del Rancho. Se llama Niño Orión. Allá donde la vida no vale nada, allá donde nacen los valientes. Y también han hecho grandes, grandes cosas. Me dice que es Niño Maravilla de Querétaro. Sí, ¿estamos bien? Bienvenido, sale, ya está mi compa Niño Maravilla. Échale el aplauso, señoras y señores. Miren a la juventud. El día de hoy con unos toros impresionantes. La potencia se va a poner perrísima. Así es de que disfrútelo, porque esta tarde hay espectáculo, hay garantía, y usted es quien se va a llevar el premio mayor. Usted se va a llevar la satisfacción total de este hype. Pero quiero hacer una mención de mi compa Miguel Ángel Arellano, el Zorzo, Javier Hernández La Plancha, José Manuel Arellano, Homero Arellano el Perro, Carlos Arellano el Moreno, Cristian Eduardo Arellano, Orlando Arellano, José Mario Arellano, José Jesús Arellano, José Guadalupe Arellano el Rocky, Alberto Martínez Banderas, a José Guadalupe Arellano Vázquez, a Juan de Dios Pérez, Ismael Silva Durán, a Miguel Silva Martínez, a Tello Jiménez, Antonio Jiménez, Guadalupe Peñalosa Peralta, a Juan Carlos Gutiérrez El Cala, a Jaime Gutiérrez, a Johnny Páramo, Miguel Palma El Chato de San Miguel de Allende, a Martín Alejandro Torres El Cuatri, Alejandro Torres El Chucho, a todos ellos que también se encuentran allá en Austin, muchas gracias, bendiciones por los dólares que patrocinaron. Ahí está el saludo para todos ustedes. Me faltan más y ahorita los vamos a ir mencionando, pero nos vamos al momento sagrado de esta tarde. Nos vamos a orar, nos vamos a pedirle al Todopoderoso, usted que vino a disfrutar de este espectáculo, si es católico como su servidor, lo invito a despojarse su tejana. Si no es católico, no importa, también por respeto, pídale a su Dios, a lo que usted esté invocando, para que esta tarde nos acompañe y salga limpia. Estos hombres que hoy han venido simplemente a trabajar, a hacer una historia más del jaripeo, una historia más que escribir, le invito para que se despoje de su tejana, se despoje su sombrero, su cachucha, para hablarle al Todopoderoso, porque hoy somos muchos que podemos pedirle para que nos acompañe en esta tarde. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores imposibles, solamente te imploramos valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida, Señor. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, dile que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte que llegado nuestro último día, cuando nuestros brazos se aflojen, nuestras piernas con trodo y espuelas se aflojen, cuando llegue el momento, Señor,
tú nos digas, fuera gente, fuera capas, vengan los cabezales, mis valientes. Hijo mío, deja todo, aquí no ocupas nada. Venido al paraíso eternal, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para ti. Esta monta te ha dado el pase directo al cielo eternal. Bienvenido, pasa hijo mío, ya no tienes nada más que preocuparte. Amén, amén y amén. Le damos el aplauso, iniciamos señoras y señores, el aplauso de toda la gente maravillosa, échale. Y la diana de mis muchachos allá arriba del escenario, vámonos, ahí empezamos. Vientos huracanados, vamos a darle gracias a Rubén Gutiérrez el Rufles, a Fernando Gutiérrez el Nano, a José Manuel el Fox, a mi compa Eduardo Gutiérrez el Cobos, a Juan Diego el Pato, a mi compa Juan Gutiérrez el Ratón, a mi compa Eduardo, Carlos Eduardo el Páramo, a Alejandro Vázquez Hernández, a mi compa René Durán Hernández, Eduardo Durán Juárez, Francisco Juárez Durán, a mi compa Susi Hernández, a Martín Durán el Seco, Osvaldo Durán el Canelo, Eduardo Durán el Eve, Alexis Durán el Pelle, Ángel también, Ángel Durán el Peco, Romario Durán el Roma, Juan Pablo Durán, Luis Durán el Temo, Iván Páramo y también a Dan Páramo el Doble. Saludos para ellos que se encuentran en Lubbock, Texas, allá en Lubbock, Texas, en Amarillo, Texas. Muchos thank you so much. Ready go, póngale play. Ahí donde dice, escúchele. Vámonos con música, mis niños. Adelante, vámonos. Gracias con todo gusto. Ahí suena y dice. Caballo,
seguimos con los saludos. Seguimos con los saludos ahí en la cámara 432. Ahí vamos a mandar más saludos. Pero antes le informamos a todos los chavalados, principalmente a usted que trae a los niños. Este mensaje más que nada es para las personas que traen a los niños y que los ponen en barandas. Por favor, por indicaciones de la empresa, le requerimos que bajen a los niños, que los retiren un metro. De verdad, es muy peligroso. Yo veo que las barandas que hoy pusieron, pues parece que sí están algo, un poquito medio debilonas. Esperemos que no suscite nada malo. Parece que sí les metieron buenas estacas. Entonces, todos modos, queremos prevenir. Por favor, usted, padre de familia, tío, hermano, primo, morra, lo que sea, agarre al niño, retírese un metrito, por favor, para evitar algún incidente, ¿sale? Ahí nos vamos rápidamente con los saludos. Gracias a mis compas Joaquín Vázquez, el abogado, Armando Vázquez, el abogadillo, Sergio Vázquez, el corruptillo. Acá donde los abogados salieron al corruptillo, vale. A Pedro Vázquez, el pez, Jesús Patlán, el pipilla, a Gabriel Patlán, el tornillo, Martín Patlán, el feo, Antonio Hernández, el pollo, Miguel Arellano, el charas, a Gumaro Vázquez, Constantino Andrade, de Cimatario, a Santiago Andrade, de Cimatario, a Adrián Argote, del Rincón, a Gabino Ruiz de García, a Luis Alberto, el Turrias, a Pedro Figueroa, de La Lomita, Josefina Patlán, la Chepis, a Margarita Vázquez Torres, Juan de Dios Cervantes, la Cuevita, a Gilberto Cervantes, la Cuevita, a Brian Martínez, el Ronco, al Cadete, también muchas gracias, Jorge Hernández Valderas, a Jorge Antonio Hernández Arellano, Francisco Durán, el Gringo, a José Antonio Páramo Vázquez, Luis Enrique Durán, el Quique. Saludos para todos ellos. Ellos se encuentran allá en la Unión Americana, en la parte de Louisville, Texas. Muchas gracias, thank you so much. Acuérdense que son bendiciones para ustedes mismos, ¿sale? Por ahí parece que ya está listo el toro, ya está listo el tiro, el primero de la tarde. Si no lo presenta, Guarito de Tlacote, vamos a caerle recio, mi niño. Adelante, los vaqueros de hierro en acción, a continuación. ¡Vámonos! ¡Póngale play, muchachos! Vámonos a meter la metralla. Lo va a calzar, lo va a medir. Vamos a ver cómo se encuentra en este toro. Está listo, está listo, está listo. El toro inmóvil. Uno, dos, lo está midiendo. Quiere ver el chicotazo. ¿Dónde va a meter la estaca? Atención, atención. ¡Ay, ay, 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 ay! Cortito 360. Mira qué desfigurío está haciendo. Ave María Purísima. Bonito, bonito. Ya lo trae bien agarrado. Ya lo trae bien agarrado. Mira nomás, mira nomás. Ahí está poniéndole orden, señoras y señores. Todavía le pega vuelta al otro lado, 360 girando. La gente, yo no sé si le gustó. Si le gustó, ¿por qué no ha aplaudido? Mira nomás. Ay, Ave María Purísima. Prepara la bajada, prepara la bajada. Abusados, aguados todos, aguánteme, aguánteme. Sin miedo, mi niño, sin miedo, mi niño. ¡Vámonos! Se llevó la diana, Güerito de Tlacote. Gracias, Güerito. Ahí están los aplausos de la gente conocedora disfrutando de este espectáculo. Ahí queda la historia contra este toro.
rápido le pega la vuelta 360, lo mangonea, lo sacuda, pero no es nada suficiente para que este güerito abandone el animal llamado la cobra. Ahí quedamos, la primera victoria se lo lleva a los jinetes y vamos a ver si viene la revancha por parte de los ganaderos. Mientras tanto, seguimos con los saludos para Martín Martínez, Jorge Martínez, Iván Martínez, Juanito Martínez, Mariano Vázquez, Emilio Vázquez, Gabriel Vázquez, Francisco Vázquez, a Rubén, Carlos Martín y Jesús, todos ellos Martínez, a Ismael Hernández, el borrego de Michoacán, agua, que ahí viene el otro toro, ¿sale? A mi compa Ismael Hernández, el borrego de Michoacán, a Armando Gutiérrez, a mi compa Miguel Bueno, a Pedro Hernández, Manuel y Jesús Hernández, y Pedrito Hernández, a mi compa el Nene, el Sonris y el Tito. Muchas gracias, todos ellos se encuentran en San Luis, Missouri. Gracias por su cooperación de parte de la comitiva y su servilleta por su apoyo. Ahí quedamos, nos vamos a ir con el siguiente toro, lo preparan, pero antes más música. Felicitados esta tarde, dice. Ya me dijo que no me quería, corrí como loco, de pena y dolor. Dulce de mi tristeza, final de la vida, desde ahora cantina, para darle valor. Chávez, Jaime Vázquez Chávez, Antonio Vázquez el Buda, a Luis Antonio el Bolilla,
Juan Vázquez, el Cholo, Guadalupe Vázquez, el Guajas. Saludos para ellos que están allá en Dallas, Texas. Por supuesto a Jorge Martínez, Joel Martínez, Jorge el Toca, Joel el Caballo, Bernardo Martínez el Bonsai, Aarón Martínez el Peche, a Christopher Martínez el Chino y también a Luis Sánchez de Manantiales. Saludos para ellos que se encuentran en Ohio, Illinois. Hasta el saludo lo mandamos allá en Illinois a toda la raza que también por allá se está reportando con nosotros. Seguimos, señoras y señores, ¿cómo vamos con el toro, Emilio? ¿Ya está listo el toro? Hay espacio, tenemos listo el toro siguiente de la tarde, prepárese. Si usted acaba de llegar, no se ha perdido de mucho, pero sí del primero. Nos vamos con el siguiente de la tarde, atención. Está preparándose ahí la caja metálica donde todo puede suscitar en cuestión de segundos. Si usted pierde la vista, puede perderse de la emoción más grande del momento, entonces no le pierda ojo a ese cajón que hoy nos lo mandó Rancho del Encino de allá de Palmillas de San Juan. Y con ello también le mando el saludo para mi compa Félix, para mi compa Gallero, a toda la raza que anda por allá trabajando, a los hermanos Figueroa. Yeah, welcome to Mexico. Ah, por su queso que no. Ahí le va el saludo para también Rancho Los Explosivos de Che Ramírez, que también por ahí anda. Ya lo vimos con todo su arsenal que trae preparado. Mis amigos, vámonos con más música. Adelante, esto es Guanajuato. ¿Qué tenemos? Un sonecito guapanguero. Atención, señoras y señores, se llama Stroboy el Toro, ganadería Rancho Lancino, lo presenta Parca Junior de Querétaro. Ahí está, avienta el polvo, tierra que me has visto nacer, hoy déjame volar y déjame crecer. Atención, está preparado, el toro ya sintió también el olfato, lo hizo presente. Atención, mis amigos de acá de San José, de Allende, Guanajuato, atentos, atentos, porque en cualquier momento sale la jugada de la caja metálica. Vamos a ver, ahí trae chaleco, casco, antigolpes, para evitar un incidente mayor. El riesgo sigue siendo el mismo. Vámonos, se lo acomodan, lo observo de abajo, si estaba al puesto. Que no encaje las patas hacia el frente para que esto no imposibilite caerle bien sentado al toro. Ya lo checó Emilio Loyola. Ahora sí viene Parquita a hacer lo propio. Ya le toca hacer la jugada. Vámonos. Y lo van a acomodar el cabecero. Suavecito, le hace cosquillas, le hace el cosquerete. Así como me gusta, amigo. Suavecito. En cualquier momento no vas a dar espacio a la parca porque ya viene a trabajarlo, ya lo midió. Viene con todo menos con miedo, atento. Eso es lo que presenta en San José de los Allende, Guanajuato, mi gente. ¡Qué chingón se oye, ingeniero! Algo no le está latiendo a la parca. Vamos a ver para no perder el tiempo. Un toro chocolate que ya está ansioso de salir, la cornamenta larga, 40 centímetros mínimo. En 5, 4, 3, 2, ahora. El toro está centrado, ahí la indicación. ¡Puerta! Es que lo que juegue, ahí está, ahí está. Anda batallando el niño, se le zafó la silla. Abusados, abusados. No, 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 no. Así lo manda a dormir ese toro. Adiós, adiós, adiós a la parca. Mira nomás el animal, toros americanos fuera de serie. Mira este animal, más de 20 vueltas en el mismo lugar, impresionante. Y todavía busca quien la pague, todavía busca, mira nomás, ahora súmele más. Un toro que se parece que es trompo, se quiere echar la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿A las cuantas vueltas echa un güey, oiga?
Órale, ahorita le mando los saludos. Primero deje y acabo con todos estos, patrón. Y ahorita le mandamos el saludo a Raimundo. Ya dijo, ahí está. Cuidado, mijo. Aguados todos, mi rey. Tengan mucha precaución, de verdad. Las barandas sí están un poquito medias flojonas, pero vamos a ver que no pase a mayores. Está muy grande el arillo para estos toros, por eso también los caporales batallan un poco más. Sin embargo, no se agüitan. Ahorita le seguimos echando. Nos vamos con el siguiente toro. Se llama Parrandero Murillo de Apaseo. Más música, más cervezas, modelo especial. Vámonos, mi niño. Siguiente toro de la tarde, se llama Parrandero contra Murillo de Apaseo. Pero también le hacemos la invitación, si usted quiere comprar otra rifa más, ahí anda la vacota y el güey ese, la vaca anda caminando y el güey ese es el que se va a vender. En segundo lugar de este jaripeo, va a tener un premio especial.
Sí, va a ser en efectivo. ¿Cuánto? Créeme. Ya les quisiera yo para chingarme un par de caguamas, unas bucanas y todavía una de esas niñas pobres de las que no les alcanza para la ropa. ¿Sí? Imagínense nomás cómo va a estar el premio. ¿Sale? Órale, hay premio para los primeros y segundo lugar. Que aguante las mejores montas. ¿Cómo se va a sacar? La gente decidirá quién se lleva el premio. Así es de que hay que ponerle power para que se vea bonita la jugada. Se llama Parrandero Murillo de Apaseo. Es el que a continuación estamos haciendo los honores a este toro de Rancho del Signo, los toros discípulos y los toros espectáculos allá desde Palmillas de San Juan, Guanajuato. Mis amigos, póngale otro sonecito, cámbiale de sonecito para que cada jugada vaya siendo diferente. Mientras tanto, saludos para José Eduardo Vázquez Chávez, a Martín Vázquez Chávez, a todos ellos ya también les mandé saludos, muchas gracias. Y nos vamos a ir con los siguientes saludos. Dice David Martínez, el Bicho, Salvador Patlán Robles, Rubén Vázquez, Martín Vázquez, el Botas, Juan Pablo Patlán, el Chato, Juan Martín, el Gordito, Maraulio Durán, el Blas, Jorge Patlán, Jesús Martínez, el Negro, Marcos García, el Trailero, Miguel García, el Morris, Miguel Ángel Gómez, el Burger, Adrián Vázquez, el Lámpara. Saludos para ellos que se encuentran en Oklahoma City, allá también en aquel estado maravilloso. A El Cazador, a Osvaldo Vázquez, el Moreno, Tenia Vázquez, el Priedro, a Luis Vázquez. Saludos para ellos allá en North Dakota. Thank you so much. Ahí le mandamos nuevamente el agradecimiento a todos y cada uno de ellos que siguen aportando para llevarse a cabo este espectáculo y lo mejor de todo, día gorra, día gratis, como nos gustan a la gorra, ni quien le corra, ¿verdad, padrino? Saludcita, la cerveza sigue siendo modelo especial, más que especial. Póngale sones, ¿ha visto el toro? ¿Y está listo, Emilio? Todavía hay espacio, todavía hay espacio. El Huitlacoche se llama. Se lleva la jugada en esta tarde contra Murillo de Apaseo. Ahí la historia, nos vamos al siguiente toro, allá con el toro llamado Amarillo Texas,
Dicen que ya que andamos hablando de la Unión Americana, Rancho El Encino trajo esto para todos ustedes contra Chorriento de Serrano. En la siguiente jugada que tendremos para disfrutar el espectáculo. Habrá cambio de cajón, habrá cambio de salida, ahí ya los muchachos empiezan a mover. Rápido trabajan, entre todos hacen equipo y así trabaja Rancho El Encino. Señores, mientras ellos hacen eso, nosotros seguimos mandando saludos para Agustín Vázquez el Torila, Alberto Vázquez el Cami, Fernando Vázquez el Morondo, Emilio Vázquez el Varitas, Rosario Vázquez el Chalino. Muchas gracias a Hilario Torres el Coquito. Estos ya pusieron pesos. Luis Alberto Torres el Zaya e Ignacio Martínez el Chupón. Muchas gracias por la aportación, de verdad. Que nuestro patrón, San Antonio de Padua, se los pague bastante, la Virgencita, la Morenita, nuestro Padre Dios, y los colmen de bendiciones. Dale, nos vamos a ir con más música, saludos para toda la raza. ¿De dónde nos acompaña, patrón? San Lucas, allá también se hacen jaripeos de primer nivel a toda la raza de San Lucas. ¿Qué hubo? ¿Qué milagro? Se pierden, hijos, ¿verdad? Órale, ¿qué pasó, mi niño? Yo también te amo. Ah. Órale, dice por ahí Emilio que quiere paro para los jinetes que trae lastimados. Vamos a tomar, vamos a apostar, porque esta carrera vamos a ganar. Viejas canciones, también las mujeres se quieren bonitas. Pero es el tequila, vamos a brindar. La morena que no se me olvida, la traigo aquí dentro de mi corazón. Quiero conquistarla con una canción. Vamos a ver cómo le calza al peine, ingeniero. Ahí va para arriba, ahí va para arriba. Cuidado con los grillos. Ahorita los acomodamos, ingeniero. Estamos cerquita aquí de los monitores. Vamos a ver cómo se juega la siguiente jugada. Atención, casillero número 4. Todo listo. Ahí están los señores de puertas. Vamos a jugar la recio.
Es compa Chorriento, Chorriento de Serrano. Vámonos, Chorriento. ¡Muévele! ¡Lo va a medir! ¡Lo va a alcanzar! ¡Se lo va a tragar! ¡Vamos a ver qué le va a hacer! ¡Está listo el toro! ¡Está listo el toro! ¡Está libre la pata! ¡Está libre la pata! ¡Júntale los metales, ingeniero! ¡Vámonos a trabajar el toro! ¡A Amarillo, Texas! ¡Está listo! ¡Chorriendo, chorriendo, chorriendo, chorriendo! ¡Vamos a ver cómo trabaja el toro! Ah, listo, al siguiente metralla. Vamos, que estos son los toros americanos. Vamos a ver la emoción del jaripeo. Se inclina el toro, se opone. Está sintiendo, sabe que va a ser castigado. La batalla se va a hacer. Unos años de tradición. El jaripeo. Estos de cajón, como nos gustan los mexicanos y más en Guanajuato. Atención, está listo. ¡Cuenta! ¡El duende en la jugada! ¡Mira nomás! ¡Eso sale bonito! ¡Está listo, listo, listo! ¡Lástima, Margarito, se sacó esa fin sabón! ¡Él va derrotado! ¡Borracho, mami compa Chorriento! ¡No salió la tarde como pensábamos, Chorriento! Rápido se escuchaba el portazo acá, los que estaban detrás de paneles, rápido también corrieron. Atención, 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 ahí viene el toro haciendo la jugada de este lado. Atentos, atentos, lázalo bien, lázalo. Ahí están los muchachos. Y los hermanos de allá de Neuquén, Guanajuato, trabajando ahí, haciendo equipo con Rancho El Encino. Rápido, cortito, los manos, eso, mi niño, estos ni las manos se le miran. Y no es porque las traigan a los bolsillos. Vale, por ahí anda presente, sí. Echándose la botarga. Órale, dice por acá que lastimosamente los jinetes son así, la traen de perder bien feo. Ahora le toca a mi compa allá a los intocables de Lalito Baeza. Dice que dos jinetes tuvieron también ayer y antier la de malas. Por ahí van a pasar a sus lugares también a solicitar el apoyo. Ahí los que gusten, o sea, órale, les echamos el paro, ¿sale? Ya saben que esto es cabal, porque si lo hacen de mal, bueno. Corazón, yo también te amo, corazón. ¿O qué dijiste? ¡Ah! Corazón de Texas, míralo. Ya ves, aquí solo van a decir que seamos jotos. Somos jotas. Nos vamos a presentar Laberinto. Allá nos vemos al rato. Se llama Terror del Rancho. Atención, que se va metiendo la caja metálica. Se va metiendo el peligro. El solito el toro ya lo va sintiendo, lo va bajando. ¡Fuerza! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Y los aplausos todavía no llegan! ¡Y los aplausos todavía no llegan! ¡Mira nomás! ¿Con qué forma? ¿Con qué garantía? ¡Rápido! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Vámonos!
público. Échenle el aplauso para adentro, mi parrandero. Ahí anda Niño de Oro de Neuquén, Guanajuato, de los grandes, de los elegantes. Échenle el aplauso, aguánteme, no más deje que se guarde ese toro. ¡Qué manera de aguantar todos los embates suelto, solitario, uno y uno, hacían el binomio de la muerte, aguantando el reparo, la vuelta 360, lo desequilibraba! ¡No! La cintura bien sentada, la metralla, el metal bien fundido, este toro tratando de aguantar todos los embates llamado terror del roncho. ¡Pásale para adentro! ¡Pásale para adentro, Niño de Oro! ¡Pásale para adentro, Niño de Oro! Véngase el señor ganadero de Terror del Rancho y Niño de Oro. Buenos pasos, saludos para estarlos saludando, compadrito. Vamos a comenzar con el tema que solicitaron el muchacho alegre, compadrito, dice.
jefe de arreguillas, don Hueso. Lo bendiga, ahí está el toro, ¡vámonos! ¡Pero! Ahí está disparando también, le traía por ustedes su letra. ¡Mira más, qué bonito! Ahí está puesto, bien metido, no lo saca la cintura. Ahí está la escuela, ahí está metida, lo cambia, lo siente, lo gira. Ahí está pegándole, pegándole, déjelo, déjelo que juegue, déjelo que juegue. Ahí está en todos lados, se la toca. Nuevamente le pega, rico, le pega, reparo. Bien agarrado, bien agarrado, bien sentado. Ahí está también el chefe de arreguín metiendo de lo propio. El toro aprovecha lo largo, no lo saca, le avienta el lazo, el cabecero, le pega en uno, le pega en dos. Impresionante la jugada, impresionante. Ahí está agarrándose bien puesto. Ahora se va a preparar la macaba, mis niños. Qué bonito es lo bonito, deje que se baje, deje que se baje. Ya los de la música ya pararon, están esperando que también esté desciendo del toro. Están pegando los paneles, rápido lo pegan ahí también, los caporales. Están listos, vámonos, chiquito pero valiente. Métale el aplauso y la diana. Como si nada, mi niño. María Purísima, me estaban pidiendo el jinete y cuando acordaron ya estaba arriba de los lomos de este toro haciendo lo propio, trabajando este toro llamado Tequilero. Es el chepe de Arreguín que le aguantó también los embates. Eso es lo malo a veces de cuando el circuito está muy grande. Estos toros tienden a hacer carrera larga, pegarse a paneles y no hacer lo que hizo la función al inicio, pegar la vuelta 360, pegar reparos arriba y abajo. Mientras el jinete se aferra por la vida, se aferra por el triunfo, se aferra por la victoria, acordándose también de su padre Dios que le da permiso de llevar a cabo esa jugada. Ahí quedó, señoras y señores, este toro llamado Tequilero se lleva la victoria, chepe de Arreguín. Para los jinetes, estos son los intocables de Guanajuato, de mi compa Lalito Baeza. Por ahí andan pasando también, de igual forma mis amigos andan haciendo la rifa de la chiva, de la vaca, de la suegra, el tequila y todo lo que conlleve estos sorteos. Así es de que nos vamos a ir con más saludos. Acuérdense que tenemos muchos agradecimientos para toda la raza en este espacio musical. Les damos el agradecimiento nuevamente a todos y cada uno de ellos. Los vamos a tener que mencionar a Martín Martínez, a Johnny Martínez, Iván Martínez. También saludos para ti, güey. Juanito Martínez, Mariano Vázquez, Emilio Vázquez, Gabriel Vázquez, Francisco Vázquez. Muchas gracias a Rubén Martínez, Carlos Martínez, Martín Martínez, Jesús Martínez, Ismael Hernández, el Borrego de Michoacán. Gracias a Armando Gutiérrez, a Miguel Bueno, a Pedro Hernández, el Nene, a mi compa Manuel Hernández, el Sonrix, a Jesús Hernández, el Tito, y Pedro Hernández, todos ellos allá en San Luis, Missouri. Muchas gracias so much, de parte de toda la raza acá, en San José. Sí, San José de Allende, de acá, municipio de San Miguel Allende, Guanajuato. Muchas gracias para todos ustedes, bendiciones de parte de su familia y toda la raza. Gracias al camarógrafo que está haciendo lo propio para que salga en cuadro todo lo que está suscitando. Tenemos el jaripeo donde hoy se está llevando a cabo en honor a nuestro patrón San Antonio de Padua, 13 de junio. Se llegó jueves ya el fin de semana, chiquito. Rápido, rápido, compone también ahí el circuito. Vamos, vamos. Acá para las chicas que están vendiendo cerveza a nuestra derecha, por allá nos pidieron el saludo para ellas. Allá las tenemos. Allá los invitamos a que vayan por cervecita bien helada, compadrito. Ahí están, ahí los van a atender. También están las, ahí las bebidas, los jarritos, ¿verdad, compadre? Los jarritos y todo lo que tienen por ahí las chicas. Así que los invitamos a que les hagan el consumo esta tardecita, compadre, si requiere con el calorcito. También le quiero dar un saludo también por allá para el grupo de la Dichisa, dice, con la canción de Los Alambrados, compadre, de los Titanes del Norte. Que radican por allá en Oklahoma, compadre. Y para toda la raza presente, para todos los páramos, por ahí nos estamos solicitando el troquero, compadre, para todos los troqueros que dice que recorren la 57 de norte a sur, compadre. Vamos a complacernos con el troquero y enseguida nos complacemos con los alambrados también, compadrito. Dice esta tardecita para ustedes. Soy troquero y me gusta ser borracho. Soy parrandero y me gusta enamorar. Tengo dinero
canción. Esa meditora que tengo una poesita, esa carroza me encontrará con la flor. Soy tranquilo, soy feliz, soy adelante, soy tolerante, soy claro por la flor. Zona para todos los troqueros que les gusta ser borrachos, mujeriegos y les gusta de aterna, tener de aterna.